Saludos y gracias por sintonizarnos en un nuevo combate de la Caribbean International Combat Zone. Hoy trayéndole dos competidores, uno representando el área de San Juan y el otro representando el área de Hato Rey. Hoy tenemos representando al área de San Juan en el casco rojo y en el casco azul representando el área de Hato Rey. Los competidores estarán compitiendo en el nivel 1 del deporte, donde patadas a la cara son un punto, sumisiones son 6 puntos, agarres al cuello son 6 puntos y tiradas son 2 puntos. Los competidores se preparan para competir y el árbitro está ready para llamar a la acción. Arranca el combate. Se saludan los peleadores y vamos a ver cómo se desempeña. Tremendo recto de San Juan hacia Torrey. Tremendo uppercut, tremendo gancho, y se van a la lucha y le ponen ese hook detrás. Tenemos a Torrey con un hook detrás de San Juan y le hace un osoto gar y lo tumba como quiera, pero pierde la posición. Solo la tirada se la lleva en este caso a Torrey, pero pierde la posición. ¡Ay, San Juan lo tiene en un guillotín profundo! ¡Le está arrancando el cuello! ¡Tremendo! ¡Eso lo van a parar! Y eso es así, lo pararon. Le dan la sumisión a San Juan. 6 puntos se lleva San Juan. Esa sumisión estaba profunda. Un tremendo guillotín. Lo cogió parándose del piso y le regaló ese cuello. Tremendo guillotín. Le están llamando ahora, asignándole la puntuación a San Juan para que el combate pueda proseguir. Tremendo trabajo. Y el árbitro los llama de nuevo a la acción y empieza el combate. Se saludan de nuevo. Tremendo gancho. Uppercuts. Lo lleva contra la jaula. Están fuertes estos peleadores. Tremenda rodilla al costado del peleador de San Juan. Gancho profundo. Lo llevan contra la jaula. Intercambio profundo y pesado. Estos competidores están dándose todo lo que tienen para este combate. Están en un clinch ahora. Están buscando posición. Buscando posición. Y siguen peleando por posición los competidores. Uno lo lleva contra la jaula y hacen reversal. Y hay una tirada, hay una tirada. Y hay una monta. Tenemos a Torrey ahora mismo en la monta. Está tratando de dejar caer ground and pound, pero San Juan no se lo permite y le revierte la posición. Ahora es San Juan quien está en la posición de someter castigo, pero se para del piso. Empieza a someter castigo desde arriba y se va. No quiere pelear en el piso. No quiere arriesgar una sumisión. Se va a su esquina y espera que le traigan al peleador de nuevo, y le dice: no, es aquí en el centro que vamos a pelear. Y el árbitro llama a la acción de nuevo. Tremendo combate. Otro recto. Esos rectos están destruyendo a Torrey. Tremendo gancho. Otra vez vuelven a la lucha contra la jaula. Es en este caso el área de San Juan quien controla a Torrey. Le está dejando caer castigo. Tremenda rodilla al abdomen del peleador de San Juan. Pero se alejan de nuevo. No quieren ir a la lucha. Quieren llevar esto al striking. Están trabajando el striking. Tremendo jab. Tremenda Maigueri. Patada de frente, frontal. Y el peleador de San Juan le sigue haciendo fuerza. Otra rodilla al costado del peleador de Hato Rey a San Juan. Siguen los peleadores midiéndose y buscándose. San Juan está contra la jaula, pero siguen peleando contra la jaula y San Juan lleva la de perder. Intentó una tirada y termina abajo, pero le están haciendo una monta. ¿Qué hará San Juan? Está agarrándolo en el cuello para que no pueda crear espacio y proceder a atacarlo. ¿Qué está haciendo? No entendemos. Le acaban de hacer un reversal a Torrey. Ahora es San Juan quien está en la posición dominante. Le dará castigo. Terminará el combate con castigo. No, están peleando por el headlock y no lo suelta, y el árbitro dice que se acabó el tiempo. Suena la campana y se acaba el tiempo. Ahora los jueces tienen su trabajo bien difícil.
tienen que decidir cuáles de estos dos guerreros han logrado la victoria. Recuerden que en este deporte los competidores compiten a distintos niveles. Tienen el nivel 1, que es el que están compitiendo hoy, nivel 2, que es el nivel de 2 rounds, y el nivel 3, que es de 3 rounds. Si este round terminara empate, que los jueces determinaran que no hicieron las suficientes puntuaciones o las puntuaciones son iguales, y terminara empate el round, ellos tendrían que competir a un round de desempate. Ese round de desempate sería a 3 minutos. Eso sería fuerte para el peleador, porque recuerden que los peleadores no entrenan para 2 rounds. ¡Oh! Y les llaman a empate. Hay un empate. Eso le dan el minuto de receso. Los peleadores tienen ahora un minuto para receso. Beben agua, pueden prepararse. Los coaches lo chequean. Y tienen que salir a pelear por otros 3 minutos. Veamos cómo se desenvuelven en este round de desempate. ¡Tremendo combate! ¡Qué cerrado! ¡Increíble! Y es oficial. Lanzan el combate. Vamos a un segundo round de nivel 1. Este es un round de desempate. Empiezan con rectos. Aquí tenemos un view distinto, mucho mejor. Un head kick, pero falla. Agarran al competidor, están de nuevo en clinch, le ponen unos hooks, lleva al competidor de rojo al suelo. San Juan tiene un takedown que le acaba de hacer a Torrey, le está dando ground and pound a Torrey, pero a Torrey vuelve y le coge la espalda. Le coge la espalda y le está haciendo un real naked choke. Le está haciendo un real naked choke. Y San Juan, ¿qué hará? ¡Tapió! San Juan tapió. Tapea San Juan y se quita el casco. Dice que no va a competir más. No quiere seguir. San Juan acaba de rendirse. No quiere seguir el combate. Tremendo combate que dio San Juan. Pero no quiere continuar. El árbitro le sigue hablando, pero el peleador dice que no. Lo llaman oficialmente a la victoria. A Torrey. La victoria se la lleva a Torrey. San Juan no ha querido seguir el combate. A Torrey se lleva la victoria. Felicidades para A Torrey.